hay un propósito y de que debemos de encontrarlo. Y esto, desde luego, está de moda. Encuentra el propósito de tu vida. Pero si pensamos que tal vez es más simple, que el propósito de vivir es simplemente vivir. Y a veces nos atribulamos mentalmente con grandes pensamientos de cuál debería de ser nuestro propósito, cuando a lo mejor, como se suele decir, la puerta se abre hacia adentro y encontramos sentido, camino en una escucha más profunda de nosotros mismos, no a través de la reflexión intelectual, sino escuchando nuestro cuerpo, escuchando nuestro sentir, escuchando nuestro agrado, escuchando lo que nos produce placer, lo que nos excita, lo que nos emociona. A veces conviene recordar impactos que hemos tenido en nuestra historia personal, donde se despertaron movimientos de interés profundo por algo. Uno leyó un poema cuando tenía 8 años y quedó extasiado con este poema, y ahí se le abrió, por ejemplo, el gusto por la poesía o por la lectura o por la escritura, o uno escuchó a su profesor de biología y ahí se hicieron sinapsis en nuestras neuronas que organizaron un deleite por el conocimiento de las materias naturales, de las ciencias naturales, de la biología. Así que a veces encontramos el camino hacia el futuro yendo un poco para atrás también, yendo un poco para atrás y reconociendo aquellos lugares donde fuimos espontáneamente felices o vivimos el llamado de la realidad, qué sé yo, y esto nos impulsó a caminar en alguna dirección. También a veces ayuda a hacer el ejercicio de imaginarse que uno está muy anciano, que uno está al final del camino, cuando ya le toca irse retirando de la vida, y siendo este anciano, uno mira a la persona que está ahí, que tiene 30, 40, 50, 60, y le dice, aún te queda tiempo para. Y ahí se deja venir. ¿Queda tiempo para qué? ¿Cómo es importante que use el tiempo que me queda en la vida? ¿Para qué? ¿Cumpliendo qué? Y luego quiero decir que la gente, cuando está por terminar el camino de la vida, se hacen dos preguntas. Se hacen unas cuantas más, pero dos muy importantes. Las más importantes es: ¿cuánto he amado y a quién? ¿Y cuánto he sido amado y por quién? Así que un propósito debería de contener amor a los demás y amor a uno mismo y generar también un servicio necesario a través del cual seremos queridos y reconocidos. Así que bueno, creo que lo primero que he querido decir es: no nos obsesionemos con el propósito, porque el propósito parece que huye cuando nos obsesionamos con él, y que la mirada a veces es más espontánea, es más natural, más hacia adentro, y a veces es más sencillo. No se trata necesariamente de grandes cosas. Que sí, a veces el propósito puede ser tareas muy sencillas. Una vez le preguntaron a Hellinger si qué pensaba de la espiritualidad, y en aquel momento él no hablaba de espiritualidad, esto hace muchos años. Y él dijo: espiritual, espiritual, una madre que cría 8 hijos es espiritual. Entonces, ¿hay algo que sea comparativamente mayor servicio a la vida que criar hijos, por ejemplo? Pero a mucha gente le parece poca cosa. Y creo que en estos momentos también, en los entornos del desarrollo personal, se nos martillea con la idea del propósito como si debiéramos de encontrarlo. Y a mí siempre me parece que tenía razón John Lennon, que siempre decía: el sentido de la vida es aquello que está ocurriendo mientras te preguntas por el sentido de la vida. Y el propósito de tu vida es aquello que estás haciendo mientras te preguntas por el propósito de tu vida.
Dicho esto, sí me parece interesante a veces preguntarse por qué cosas me gustaría estar dirigido, por el amor, por la belleza, qué sé yo, por la amistad, por el coraje, por la valentía, por el conocimiento. Es decir, ¿qué me mueve a mí? Y a unos les mueven unas cosas y a otros se mueven otras cosas.